Hi, I am Dr. Gustavo Quiroz. The topic we are going to talk about is the breast examination and the sensitivity in the breast and nipple erection. This video will be sensor. We have the other video that will be on sensor in our other platforms. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. Este video será censurado para pacientes menores de 18 años. Tenemos el otro video que es sin censura para los que son mayores de 18 años y que quieren tener una idea más clara a través de las imágenes. So we are going to start. Vamos a empezar. How old are you? ¿Qué edad tienes? 30. She's 30 years old. What is your actual work? ¿A qué te dedicas? Soy athlete. She is an athlete. Where do you come from? ¿De dónde eres? De Guatemala. From Guatemala. Very good. So you do a lot of exercise, así que haces mucho ejercicio, ¿verdad? Sí, mucho, mucho. Do you know how to do the breast examination? ¿Sabes cómo hacer la exploración mamaria? She didn't. Okay, so we are going to start. Vamos a empezar. Vamos a pedirle que ponga sus manos ahí. Exactamente. We are going to start. First of all, in this position, vamos a pedir un poquito que se haga esto para atrás. Un poquito ahí. Okay. We are going to see the symmetry. Vamos a empezar viendo la simetría. The symmetry of both breasts. Vamos a ver la simetría de ambos pechos. In patients that do a lot of exercise, generally she has her small breasts. Generalmente las pacientes que hacen mucho ejercicio tienen pechos pequeños, no tan grandes. We are going to ask her to put up and down. Vamos a pedir que suba y baja la paciente los brazos. Up. Okay, very good. We can see the movement. Ahí podemos ver el movimiento. If there is a bump or something like that, then the skin going up and down, we can see it in a clear way. Si hubiera alguna tumoración o algo, al hacer este movimiento ella, haría que la bolita se viera más claramente. ¿Estás bien? Sí. Ok. So right now, before starting the examination, ahorita antes de empezar la exploración, we are going to touch with this feather to see the sensitivity in all the area. Vamos a tocar con esta pluma y vamos a ver la sensibilidad en toda el área. We are going to start here. In 0 to 10, the sensitivity, how much is it? Del 0 4. A 10? 4. It's 4. Okay, here? 3. 3. Here? 4. 4. Here? 4. 4. Here? 4. 4. Here? 3. 3. Here? 3. 3. And here? 4. 4. So, very symmetric in the sensation. Así que en este caso está bastante simétrica la sensación. But in the on-sensor video, this is more accurate because she don't have any clothes. Pero en el video sin censura, esto es más, podemos decir, más preciso porque no tiene ropa que le impida la sensación. We are going to touch here the areola. Tocamos aquí la areola. 7. 7 in both? 7. 7 in both. Ok, very good. We see that the sensation is okay. Vemos que la sensación está completamente bien. After that, we are going to see the reflex of erection in the nipple. Después de eso vamos a ver el reflejo de erección en el pezón. She has 4 centimeters here. 3.5 centimeters in the left side. So the right side is a little bit bigger. El lado derecho está ligeramente más grande. The nipple is in 1.1. And 1.1. The projection to the front is difficult. La proyección hacia el frente es muy difícil, but you could see better the projection to the front in the on-sensor video. Tú puedes ver mejor la proyección hacia el frente del video sin sensor. We are going to ask her to make some massage to see the nipple erection. Vamos a pedir que haga un masaje en los pechos para que se pueda ver la erección del pezón. We can see very good, y ahí se puede ver bastante bien. The areola is in 3 centimeters, 1 centimeter less, and this is in 2.5 centimeters, also 1 centimeter less. We can see better the projection to the front in 0.5 or 0.3 and 0.4. Okay, that's the projection to the front. Very good. Now we are going to start with the breast examination. Vamos a empezar con la exploración mamaria. I don't need gloves because this is not a mucosa and she is wearing this glove. Okay, vamos con el contrario.
Ah, no. Okay, acá. ¿Estás bien? Sí. We are going to start. It's important to check, because of the coronavirus or that viral infection, to check all this area to see that there are not ganglia. Es importante checar toda esta área para que la paciente no tenga ganglios ni nada aquí. After that, we check the armpit, checamos la axila. And after that, we start touching the breast with the fingertips without squeezing the nipple or the breast. Palpamos toda la cuestión mamaria. Vamos en sentido de las manecillas del reloj al revés. To see that everything is okay, para tocar que todo se encuentre en perfecto estado. ¿Estás bien? Mm-hmm. At the end, we go to the areolar area, vamos a la zona areolar. We touch it and we squeeze the nipple to see that there is no liquid coming out. Y apretamos para ver que no haya líquido, no haya líquido saliendo. At the end we squeeze like that, al final apretamos. And everything is okay. Todo está perfectamente bien. We do it in the other side y hacemos lo mismo del otro lado. Any doubt? ¿Alguna duda? No. This kind of examination, the patient is going to do it every month. La paciente tiene que hacer este tipo de exploración una vez al mes. After the menstrual period, después de su periodo menstrual. Then, by us, by the physician, this kind of examination have to be every year, every 6 months. And the ultrasonography, the mammary ultrasonography, is going to be every year. And the mastography, every year, until the patient has 35 years old, if the patient has cancer, breast cancer in her family, and in 40 years, if the patient don't have this kind of breast cancer in her family. Bueno, este tipo de estudio lo tiene que hacer la paciente una vez al mes después de hacer la exploración mamaria, aquí por nosotros cada 6 meses, el ultrasonido mamario una vez al año a partir de los 25 años, y a partir de los 35 la mastografía si tiene antecedentes de cáncer mamario, y si no, a partir de los 40 años. Bueno, gracias, gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias, nos vemos y hasta la próxima. Bye.